es bastante grande el aumento que se ha dado, porque nosotros estamos dando vianda ahora. La cosa es que estábamos dando 70 viandas más o menos, y ahora hace 80, 90 viandas viene por día a retirar la comida. ¿Toda la gente aquí del barrio? Sí, sí, la misma gente que venía al comedor, digamos. Ahora se ha agregado un poco más porque la necesidad es mucha, digamos, hoy por hoy no se puede salir a hacer una changa, no hay nada, entonces la gente se dedica a venir a buscar la comida al comedor. ¿Se nota eso? ¿Se lo plantean la gente que viene a buscar las viandas? No, sí, nosotros hemos visto gente que jamás hemos pensado que iba a venir a un comedor, pero bueno, hoy andan mal, no tienen, si ellos tuvieran una changa no vienen al comedor, pero bueno, no le queda otra que venir al comedor. ¿Qué días están entregando las viandas? Las viandas se entregan de lunes a viernes, de 20 a 21. De 20 a 21 ya terminamos, así que nos estamos yendo a esa hora. El tema de alimentos, ¿cómo están en cuanto a los recursos para justamente preparar estas viandas? El tema de los alimentos estamos más o menos, estamos medio cortón, pero bueno, siempre estamos llegando porque hay gente que ayuda, hay gente que nos llama, nos da mercadería, colabora con esas cosas, y que estamos bastante bien. ¿Entregan una vianda por familia? ¿Cómo las preparan? Sí, nosotros tenemos un padrón con toda la cantidad de chicos, y la mamá y el papá, tenemos los datos de todo y sabemos cuántos son por familia. Entonces, como eso lo teníamos de hace mucho ya, sabemos qué cantidad de familia hay en cada casa, digamos. Entonces le damos para 5 o 6, para lo que sean de la familia, digamos, en la misma vianda.